quisiera que nos hablara un poquito de la devoción a San José. Hijo, siéntate. San José, hijo mío, es la criatura más excelente, criatura humana, más excelente después de Santa María. No importa que el Señor echara todos los piropos al Bautista, no hay contradicción. Quiérelo mucho, por eso le queremos mucho en el Opus Dei. Porque el Señor lo escogió desde la eternidad para que le hiciera las veces de padre. Y buscó un hombre joven, fuerte, bello en el alma y en el cuerpo, excelente en todas sus cualidades morales, trabajador, que no se sentía envilecido siendo de sangre real y dedicando sus manos a la labor diaria, y que enseñó tantas cosas a Jesús y le protegió mientras fue niño. En el breviario y en las lecciones, en las lecturas que recomienda la Iglesia para antes y después de la celebración de la misa, hay unas oraciones donde se habla del amor de San José para el niño, de cómo lo abrazaría, de cómo lo besaría, como tú o con tus hijos. Eres padre de familia. Sí, gracias a Dios. Dios te bendiga, hijo mío. Pues fíjate la ternura de tu mujer y la tuya. Piensa en San José. ¿Cómo no lo vamos a querer nosotros? Que queremos tener vida interior. Y la vida interior es el trato con María y con Jesús. El trato con Dios y con la Madre de Dios. ¿Quién ha tratado más a Dios y a la Madre de Dios que José, el Santo Patriarca? Ninguno. Por eso le queremos tanto y acudimos a él. Y luego porque es muy poderosa su intercesión. ¿Te has convencido? Sí, padre.